Yes, señoras y señores, bienvenidos a Cooper Union for the Advancement of Science and Art. Mi nombre es David Greenstein, director de programas públicos de la universidad. I'm David Greenstein, director of public programs at the university. And I'm delighted that you're here tonight to hear President Hugo Chavez of the Bolivarian Republic of Venezuela. For those of you who have never been to the Cooper Union, I can tell you there is no better place in New York City to talk about the defining issues of our time than this historic Great Hall. When Peter Cooper opened the Cooper Union in 1859, he created a radical new model of higher education. He wanted to provide an education of first rank for the children growing up as he did, with no advantages and no resources, sin recursos, for poor immigrants, for people of all ethnic and religious backgrounds, de todos for orígenes women. Étnicos. He founded this el fundó university esta universidad on his belief basándose en la creencia de la educación, que la educación de la mejor cualidad tiene que ser libre como el aire y el agua y puede obtenerse solamente en base al mérito. Todo esto mucho antes de que existiera todo el sistema de educación pública. La visión de señor Cooper creó hace 150 años becas de estudios. Pero Peter Cooper quería crear algo más que una universidad. Creó esta sala, este edificio, que se comprometía en los temas más críticos del día. Los principales pensadores presentaban sus nuevas ideas aquí y confrontaban el status quo y todos los elementos de nuestra sociedad, respetando la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Abraham Lincoln dio su más importante discurso aquí, un poderoso discurso. Susan B. Anthony y Elizabeth Stanford, las primeras mujeres sufragantes, también se presentaron aquí. Clara Lemley habló aquí en 1909, delante de una multitud de 30.000 trabajadores del vestido. Todos ellos asistieron en las primeras reuniones de los primeros sindicatos de este país aquí. Han pasado casi 150 años y esta sala ha provisto una plataforma para los más distinguidos estadistas del mundo, activistas sociales y políticos. 8 presidentes americanos han hablado aquí, pero hoy tenemos la primera ocasión de tener a un jefe de gobierno to present this evening's main speaker. Va a ser el orador principal y es un honor de presentar a un gran político, un verdadero patriota de Américas y conocido por el hecho de su respeto a los derechos.
Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Líder social estadounidense. La lucha para mejorar la situación de estos individuos, de establecer comunidades que puedan funcionar de una manera más humana y que tengan acceso y todos tengan la oportunidad y el acceso a manifestar sus ideas. Nosotros tenemos delegaciones que fueron de las prisiones de Venezuela. Hablaron con los prisioneros, vieron qué es lo que pasa. No, quisieron ver la verdad, quisieron saber la verdad, ver la crueldad, la así llamada crueldad del Estado. Varios de nuestros educadores fueron a averiguar y a hablar con individuos que les hablaron. And the story goes on and on. By this, we are only privileged to meet men. Al presidente, fui al palacio, fue un grupo de conferencia de lo más grande de donde he ido, una mesa donde cabían por lo menos 50 personas, estábamos ahí y vino el presidente, éramos 50 nosotros y el presidente vino con 14 personas y le dio, cada uno de los americanos les hizo preguntas personalmente. Uno de los miembros de la delegación necesitaba tratamiento médico, asistencia, y uno de los ciudadanos de los Bloods y de los Crips, que tenía un desorden en el ojo, el presidente lo miró y le dijo, ¿tiene algo con el ojo? Yo tengo mucho conocimiento con ese desorden que usted tiene. Yo también fui víctima de un desorden de ojo y una enfermedad. Y he pasado por muchas operaciones para poder arreglar eso y pudimos hacerlo. Y yo le ofrezco los servicios del pueblo de Venezuela y la medicina que le podemos ofrecer a usted para reparar su vista. El presidente Chávez le preguntó a este Moe qué es lo que usted está haciendo sobre el tema, y Moe le dijo, no estoy haciendo mucho, no tengo seguro médico, así que yo vivo con este defecto. El presidente Chávez le dijo, ahora usted está en Venezuela y usted no tiene que sufrir más esa indignidad. A las 8 de la mañana lo llevaron a la clínica, le examinaron la vista, se le celebró una operación y se restauró la visión de Moe. La generosidad de todos fue tanta que él vino y se sentó con el grupo y nos dijo, no va a ser más de 30 minutos porque vino para solamente para saludarnos. Y después nos enteremos que después de 7 horas y media seguía ahí sentado con nosotros. De hecho, al terminar la quinta hora, el presidente dijo, todos tienen se tienen que quedar, pero yo voy a volver. No sé de ustedes, pero yo soy humano y tengo un momento donde la naturaleza me ha llamado. Así que tengo que ir al baño y si ustedes quieren hacer lo mismo, podemos volver.
incidentemente van a cenar acá. Y en Venezuela, ustedes acá como americanos que vienen a este país, y las voces que ustedes nos traen son muy diferentes de las que hemos oído. Así que tienen que conocer de sus fallos y sus limitaciones, y tenemos que saber cómo traer a la gente juntos. Así que tenemos que ver cómo podemos servirles a las personas en el mundo. Así que estamos buscando las oportunidades, las maneras para poder traer la gente de Estados Unidos, la gente de Venezuela juntos, para tener una gran experiencia, para que nuestros gobiernos tengan una comunicación sana entre uno y el otro. Este es el Venezuela que nosotros conocimos, y nosotros seguimos escuchando lo que la gente de Venezuela tiene que decirnos. Hay mucha gente que dice: ah, ¿usted piensa que Hugo Chávez es un tirano? Bueno, de mi perspectiva, de lo que yo he visto, yo creo que es un liberador. Esos son los hechos de la existencia, de la historia. En el análisis final llamamos lo que él ha sido y lo que realmente es. Y esto resulta que él es el Abraham Lincoln de Venezuela, o va a resultar a ser como un George Bush para Venezuela. Espero que el presidente de Venezuela continúe extendiéndonos invitaciones para visitarlo. Nuestros estudiantes pueden hacer intercambio, nuestros médicos pueden hacerlo. Aún una gran delegación de afroamericanos del sur rural de Alabama, Ralph Page, el dirigente de la Federación de las Cooperativas del Sur, representando 15.000 cultivadores, estuvo allí y fue a visitar a los afrovenezolanos y todos aquellos que fueron también granjeros y hablaron de técnicas de agricultura y aprovecharon oportunidades para intercambiar ideas para ayudar a producir para los pueblos del mundo. Esta es la Venezuela que hemos llegado a conocer ahora. Esta es la Venezuela que esperamos continuará prevaleciendo. Antes de traerles ante ustedes al presidente, se me ha pedido hacer una observación y una declaración. En 1806, el primer intento de independencia, 10 ciudadanos estadounidenses fueron a Venezuela para participar en esa lucha de la liberación. El hombre que dirigió esta delegación fue Miranda, e hizo mucho para ayudar a forjar la pasión por la independencia y establecer el curso que fue heredado por los grandes dirigentes de Venezuela. Miranda estableció el escenario, Bolívar lo ejecutó como misión. Hoy día, el presidente hará una presentación al pueblo americano en su aniversario número 200 para los americanos que fueron a Venezuela bajo la dirección de Miranda para ayudar a forjar la independencia de Venezuela y llevar el mayor honor que el gobierno de Venezuela puede dar a aquellos que han servido
a esa causa, y ustedes encontrarán que no solamente hay una declaración con la que respeta el gobierno de Venezuela, y que esa orden va a ser dada a la Sociedad Histórica de Nueva York, porque fue esta sociedad que fundó Miranda aquí. Él fue el fundador de la Fundación Histórica. Y hay una pintura del momento de la oferta a Cooper Union como un regalo fáctico del pueblo de Venezuela respecto a este gran momento en la ciudad de Nueva York, en este gran país. Ahora, señoras y señores, es un gran privilegio para mí y un gran sentido de oportunidad poder presentarles a ustedes al hombre que continúa estableciendo lo que nos ayuda a entender la familia humana y su reunión para vivir en armonía y crecer en armonía, finalizar con la duda y la sospecha durante los principales momentos de esta presidencia, que fue votada a través de un gobierno constitucional democrático que pasó por el proceso democrático y fue elegido por su pueblo, y es el elegido del pueblo, es el abrumador ejemplo otra vez. Vemos cómo este nuestro gobierno fracasó miserablemente, porque el gobierno venezolano no había sido permitido establecer relaciones. Señoras y señores, es un gran privilegio presentarles a ustedes al gran dirigente, un notable ser humano, un hombre que es rápido para decirnos: miren mi figura y van a ver mi nariz, el grosor de mis labios, mi pelo ondulado. No interesa cómo ustedes quieran describirme, yo soy en principio un africano. Señores y señores, les presento a un compañero africano, al presidente de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, señores y señores, el presidente Hugo Chávez. Good evening. Círculo Bolivariano Alberto Lovera. Alberto Lovera.
Pareciera que estuviésemos en Caracas o en San Juan de Puerto Rico o en La Habana o en San Salvador. O en Managua, o en Ciudad de México, o en Buenos Aires, o en Bogotá, o en Quito, o en Lima, o en La Paz, o en Santiago, o en Kingston. Pero realmente... Pero realmente vamos a recordar que, como dice aquella vieja lección que yo me aprendí de memoria del English Book One lesson, my first lesson, here we are in New York. Here we are in New York. ¿Qué más decía? Decía... New York, de, a ver cómo lo digo, de increíble, ¿cómo se dice? Incredible city where the people live underground, travel under the ground and works in the sky. New York, saludamos desde aquí a New York. Esta bella ciudad y a todo el pueblo de los Estados Unidos y a todas estas comunidades que ustedes representan, comunidades estadounidenses, comunidades latinas que aquí viven junto al pueblo nativo de Estados Unidos, sindicatos, organizaciones religiosas, organizaciones sociales, la Huelga Mundial de Mujeres, movimientos de liberación, movimientos progresistas. Y además quiero agradecer muchísimo, pues, a esta prestigiosa institución, Cooper Union, gracias al señor David Greenstein, el director. Gracias por sus palabras, gracias por su hospitalidad y gracias por abrirnos estas puertas a todos nosotros para este encuentro de esta noche del 20 de septiembre. Muchas gracias, David, y saludo a todo el personal, a todos los profesores, los trabajadores, los estudiantes de Cooper Union, institución, bueno, tan prestigiosa y tan significativa en la vida social, la vida cultural, la vida intelectual y hasta política de Nueva York y de los Estados Unidos. Saludo con mi corazón a Harry Belafonte, este líder, este ejemplo para todos nosotros, sus seguidores. Desde hace tiempo, Harry, supimos de ti, de tu trayectoria, de tus luchas por la igualdad, por los derechos humanos, por la libertad, por la justicia social, por los derechos de los negros, de las comunidades, tus luchas junto a Martin Luther King, ese mártir, héroe de este pueblo, tus luchas... Tus luchas de ayer, tus luchas de hoy, tus luchas de siempre. Fue, tú lo sabes y todos lo sabemos, aquel dramaturgo inglés Bertolt Brecht, el que dijo: hay hombres que luchan un día, esos son buenos. Hay quienes luchan un año, esos son mejores. Hay quienes luchan 10 años, esos son excelentes. Pero hay quienes, como Harry Belafonte, luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Amigos,
Igual saludo al honorable señor Denis Rivera, presidente del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y otros demás integrantes trabajadores de este sindicato. Los saludo con todo nuestro compromiso y afecto al honorable señor Jean Iron, representante haitiano y demás integrantes de esta delegación. Haití. Haití, 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 la primera república libre. Haití, del Caribe y de nuestra América. David y Harry, creo que aquí tenemos una bomba atómica aquí en este salón esta noche. Una bomba atómica, pero para la vida. Son ustedes bomba atómica para la vida. Átomos para la vida. Para la nueva vida, para el mundo nuevo que tanto nos hace falta. Estaba recordando a Toussaint Louverture, el gran libertador y líder del pueblo de Haití. Y a Petión, Petión, y aquel ejemplo de los jacobinos negros, de aquel pueblo hermano que queremos tanto. Honorable señor Roger Toussaint, presidente del Sindicato de Trabajadores de Transporte. ¿Dónde está Roger? Roger. Roger. Este es un sindicato, perdón, es un sindicato solo de Nueva York. Only New York. ¿Cuántos trabajadores lo conforman, Roger? 38.000. ¿Cuántos autobuses tienen y unidades de transporte? Ah, el metro. ¿Ustedes trabajan todos en el metro? No, deben tener unidades de transporte también. No, subways and buses. 8.5 million people each day we move. Autobuses. ¿Tienen autobuses de esos que vienen con un cable eléctrico por arriba? No. Ok. Es decir, que tienen miles de autobuses, ¿verdad? Yeah, 6,000. ¿Cuántos barriles de petróleo consumen diariamente? No, a lo mejor es... Dice que millones de galones de diésel por lo menos diarios. Ajá. ¿Y esos autobuses son del gobierno o son de ustedes? ¿Cómo es eso?
Pertenecen al Estado, al Estado de Nueva York. ¿Y de la, son de la qué? ¿De la alcaldía? ¿De qué institución? Me interesa mucho el dato, me interesa mucho. Estoy pensando aquí algo. Pertenece a las autoridades del Estado. Las autoridades del Estado son las dueñas de esas unidades. La gobernación, pues, del Estado de Nueva York. Del Estado de Nueva York, correcto. Gracias por tu for your information. Estoy pensando cosas aquí. Honorable representante de la Universidad Cooper Union, honorable señor Rubli Yisdel David Weiss y demás rabinos que representan al movimiento Judíos Unidos que están con nosotros. Señores rabinos, nuestro respeto. Yo aprovecho que ustedes, honorables rabinos y rabino Rubli Yisdel David, además me han obsequiado un ramo de flores, símbolo del amor, ¿verdad?, de la paz también, para hacer una reflexión. Hoy me preguntaba un periodista de una cadena de televisión, creo que era Fox. Yo le respondí todo lo que me preguntó, pero él insistía mucho en que, bueno, que me preguntaba algo así como, no quiero ser inexacto, ¿no? Porque fue un diálogo muy interesante saliendo de allá de Naciones Unidas. Él me preguntaba que si es que nosotros somos enemigos, que por qué, y es una pregunta que me hacen muy de cuando en cuando vengo aquí, algunos periodistas, que por qué yo soy enemigo de los Estados Unidos. Yo le digo, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, yo soy amigo de los Estados Unidos. Soy amigo de los Estados Unidos. Amigo, y los Estados Unidos, bueno, en primer lugar es un pueblo, el pueblo de los Estados Unidos, sus trabajadores, sus trabajadoras, sus jóvenes, sus estudiantes, sus intelectuales, sus académicos, sus profesionales, sus niños, sus niñas, sus cantores, sus artistas. Somos amigos, amamos este pueblo, sus tradiciones profundas. Hay que ver la tremenda emoción que el año pasado yo sentía con mis compañeros cuando fuimos allá al Bronx, donde están el Bronx. Y caminamos y visitamos una escuela social y unas comunidades, una exposición de artesanía. Vimos el río, el Bronx, contaminado, por cierto, pero bonito. Y el bosque, y el estadio de los Yankees, creo que van a hacer otro estadio, no, un estadio nuevo. Vi por ahí, de los Yankees de Nueva York, ¿no? Ahí está el Comedulce Abreu metiendo muchos jonrones. Entonces, igual digo, nosotros no somos enemigos del pueblo judío, somos amigos del pueblo judío. ¿Cuánto sufrió el pueblo judío? Las persecuciones, las masacres y el genocidio. Pero lo que sí somos es críticos, contundentemente críticos de las actitudes agresivas y que además repiten acciones parecidas a las de los nazis. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno fascista. Son dos cosas muy distintas.
Ustedes, el pueblo de los Estados Unidos, y el gobierno que está instalado allí. Son dos cosas radicalmente distintas, como también... Como también es muy distinto el pueblo de Israel, el pueblo judío que está, como ustedes, dispersos por el mundo. En Venezuela hay muchos judíos, y yo tengo muchos amigos judíos, y en Buenos Aires también, y en Colombia, en toda nuestra América están los judíos, y viven en comunidades ya, bueno, compartiendo con nosotros, como si fueran unos venezolanos más, unos norteamericanos más, y lo son. Ahora, una cosa, son ustedes... pueblo judío, pueblo hermano, y otra cosa es el Estado de Israel y sus agresiones contra el Líbano y sus agresiones contra Palestina. Pero entonces a mí, a nosotros y a mí en lo particular me quieren sellar con ese cliché que yo soy enemigo del pueblo de los Estados Unidos, que yo soy enemigo del pueblo de Israel, que yo soy... No, yo no soy enemigo. Soy enemigo de la injusticia. Eso sí, soy enemigo de la injusticia. Saludo, pues, a los amigos rabinos. También está con nosotros la honorable señora Jean Anston, vicepresidenta de la Asociación de Historia de Nueva York. A ella por aquí. Ahí está. Jean, how are you? Es una asociación de historia que fue fundada por allá en 1804, si mal no recuerdo. Ya tiene más de 200 años. Ella es la vicepresidenta y nos honra con su presencia. Gracias, señora Jean. Muchas gracias. Historia de Nueva York. Es muy importante esa labor de las asociaciones de historia. Y yo les hago una muy respetuosa invitación. Estudiemos la historia. Estudiemos esta historia. ¿De dónde venimos? He ahí el rostro de este mártir asesinado por quienes se oponían a los cambios. Abraham Lincoln. ¡Viva Abraham Lincoln! Hay que saber de historia, porque los pueblos que no conocen su historia, bueno, son como una persona desmemoriada, pues, que perdió la memoria, o que nunca la tuvo. Hay que estudiar la historia, y qué importancia que tengan ustedes en Nueva York una asociación de historia que tiene además tanto tiempo y se ha mantenido, más de 2 siglos. La historia de Nueva York, la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo. Honorable señora Eva Gollinger. Escritora, saludamos. Ustedes saben que Eva escribió un libro llamado El Código Chávez. Y ahora tiene otro libro que va a salir pronto. Parece que es El Contracódigo. No sé cómo se llama el libro. Pronto va a ser editado. ¿Cómo se llama, Eva? Ajá. Miren, esta muchacha es una valiente mujer. Ella es estadounidense y también venezolana. Ya te sentimos venezolana y lo eres. Valiente. Eva, ustedes le ven esa cara, ponle la, véanle la cara de ternura que tiene. ¿Ve? Pero Eva es valiente como ninguna. Revolucionaria y valiente, ha estado buscando en los archivos de la CIA y ha escrito un libro demostrando, bueno, cómo se preparó el golpe de Estado contra Venezuela en la mismísima CIA, en el Pentágono, y cómo todos sabían lo que venía. Después han negado, no sabíamos, no, somos inocentes, no sabíamos nada, ¿no? Señores representantes de organizaciones sociales, sindicatos, representantes de comunidades latinoamericanas aquí presentes, compatriotas de nuestra América y compatriotas de los Estados Unidos, señor Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
William Lara, ministro de Comunicación e Información, también nos acompaña, son, bueno, mis compatriotas, que me están acompañando esta noche, igual, con igual gusto. Nuestro embajador, compañero Francisco Arias Cárdenas, nuestro embajador ante Naciones Unidas, el ciudadano embajador de nuestra República Bolivariana en los Estados Unidos de América, Bernardo Álvarez. También está nuestro embajador Jorge Valero, viceministro para América del Norte y Asuntos Multilaterales de nuestra Cancillería. Leonor Osorio, cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Nueva York. ¿Dónde está Leonor? Hola, Leonor. Está Martín Sánchez, cónsul general de Venezuela en Chicago. Martín. Está el cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández Borgo. Tremendo pitcher, por cierto. Lanzamiento que tiene, llaman la chata dominicana. La bola chata dominicana. Señores oficiales de nuestra Fuerza Armada Bolivariana, general Rommel Santamaría, asesor militar de Venezuela ante las Naciones Unidas, contraalmirante Juan Eduardo Lares, agregado de defensa de Venezuela en los Estados Unidos, general de brigada José Luis Lozano, representante de Venezuela ante la Junta Interamericana de Defensa, señor coronel Carmelo Padrino, agregado aéreo de Venezuela, coronel Bruno Molina, adjunto al asesor militar ante las Naciones Unidas, señor ingeniero Félix Rodríguez, presidente de CITGO Venezuela, y señora Lesbia de Rodríguez, y a todos los trabajadores, gerentes y trabajadoras de la CITGO, vaya mi saludo y mi reconocimiento a esta empresa venezolana. Señora doctora Dina Bastida, directora por Panamá y Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo, y además ella fue, ustedes saben, vicepresidenta de Venezuela, de nuestra República Bolivariana. A Dina. Invitados especiales, amigos de los medios de comunicación. No les voy a responder preguntas ahorita. Ladies and gentlemen, how are you? Ustedes saben que yo siempre saludo a Fidel. Fidel, how are you? Desde aquí saludamos a Fidel Castro. Ya anda uniformado de verde oliva. Otra vez. Fidel, Fidel. ¿Qué será lo que tiene Fidel? Bueno, ese es otro muchacho como Harry Belafonte. Tienen casi la misma edad. ¿Quién tiene...? No, Harry como que tiene un poquito más. Fidel cumplió 80. Harry, tú tienes que 81. Bueno, ojalá uno llegara. Si uno... Harry, ¿cuándo cumple 80? Hay que hacer una fiesta, va a cumplir 80 años. ¿Ah? The next year. Ah, the next year in March. Harry va a cumplir 80 primaveras. Felicitaciones, Harry. Hay que hacer una torta grande con 80 velas y cantar el cumpleaños feliz. Miren, si Dios nos da a nosotros, ojalá a todos los que estamos aquí, esa dicha de vivir esos largos años, o sea, una vida de 80 años, de 90 años. Ojalá, hay que pedirle a Dios que lleguemos con las condiciones, no solo físicas, además de físicas,
las condiciones morales de integridad de hombres como Harry Belafonte, como Fidel Castro. 80 años. Es admirable. Admirable. Con las botas puestas. No enchinchorrado por allí, retirado, no. Batallando. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Con las botas puestas. Bueno, miren. A mí me da mucho gusto estar aquí, sobre todo, bueno, para mí es un honor, créanme que no es ningún cumplido, ninguna palabra rebuscada. Yo me siento muy honrado de estar aquí, yo tengo conciencia del sitio donde estoy, de la importancia que tiene Cooper Union, el prestigio de esta institución y además, bueno, la filantropía que aquí se respira. El espíritu de filantropía de aquel fundador, don Peter Cooper. Quiero rendir tributo a ese buen ciudadano de aquí, de los Estados Unidos. Fundó esta institución, bueno, hace también casi 2 siglos, ¿no? Y además de su propio esfuerzo, abrió estas puertas para la educación, la educación. La educación. Para especialmente darle oportunidades a los más desfavorecidos, a los más necesitados. Y hoy da gusto ver cómo se ha mantenido y se mantiene Cooper Union. Es un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo en verdad. Yo le comentaba a nuestro amigo que me gustaría, creo que sería posible, que Cooper Union, le comentaba a David Greenstein, pudiéramos abrir algún mecanismo de cooperación entre alguna o algunas instituciones educativas venezolanas y Cooper Union, para intercambiar estudiantes, becados, para intercambiar esfuerzos. Yo encomiendo esto a nuestro embajador Bernardo, a nuestro embajador en Naciones Unidas, a nuestro canciller. Aquí están ustedes, pues, para que al ministro de Educación Superior, que no está presente, pero al llegar, pues, le informaremos. Y en base a las posibilidades, a la orientación que ustedes tengan y a las normativas, pues, de Cooper Union, nos gustaría muchísimo. Creo que sería una excelente oportunidad de que nuestros jóvenes menos se conozcan mucho más, porque desde allí tiene que partir la integración de los pueblos, desde el alma de la gente, desde el alma de los pueblos. No se trata de esa falsa integración del libre mercado. Integración que lo que hace es desintegrar, a la larga desintegra. No, es la integración del alma, la integración desde el corazón, desde el espíritu de nuestras juventudes, de nuestros pueblos. Yo creo que, fíjense, tan importante esto, que uno echa la mente hacia atrás, David, y si Peter Cooper se hubiese conocido con Simón Rodríguez, por ejemplo, vaya que hubiesen hecho una gran amistad, sin duda, y cuántas cosas no hubiesen inventado, además. Simón Rodríguez, aquel insigne caraqueño, maestro de maestros, maestro de Bolívar, quien dedicó lo más claro de su pensamiento y de su acción también a tratar de instalar en América del Sur un sistema educativo para todos los niños sin excepción, para los hijos de los negros, para los niños negros, los niños pardos, los niños indios, los niños blancos. Esa fue siempre la orientación de Simón Rodríguez, un gran pedagogo, un gran revolucionario, un gran pensador socialista del socialismo utópico. Simón Rodríguez,
La labor de Simón Rodríguez podemos compararla, respetando dimensiones y tiempos, a este gesto de Peter Cooper. Simón Rodríguez, cuando yo oigo el pensamiento de Cooper, que tú citabas, David, diciendo que la educación debe ser como el aire para que respiramos, es tal cual. No se le puede quitar la educación a nadie, sería como quitarle la vida. Y Bolívar, nuestro líder, tomó ese pensamiento de Simón Rodríguez. Es de Bolívar el siguiente concepto, lineamiento que nosotros hoy estamos aplicando en la Revolución Bolivariana. Decía Bolívar, un hombre, una mujer sin estudios es un ser incompleto. Es un ser incompleto. Le quitaron parte de la vida, le cortaron las alas, esa maravillosa fuerza creadora que anida en un bebé, en un niño, luego cuando no va a la escuela, cuando no toma el camino de la maravillosa de la educación y del saber, pues sencillamente le estamos cortando las alas. Es un crimen permitir que un niño, que un joven no tenga acceso a la educación. Eso es un crimen social además, no solo individual, sino social, un crimen social. Y allí es donde yo he dicho que el capitalismo es el camino al infierno, porque el capitalismo... El capitalismo termina privatizando todo y quitándole a los pobres, primero produciendo pobres cada día más pobres, porque el capitalismo es el reino de la desigualdad, es el reino de la injusticia y por tanto el reino de la violencia. Está escrito, es palabra de Dios, solo a través de la justicia podremos llegar a la paz. Socialismo del siglo XXI, que desde mi punto de vista modesto debe tener mucho de cristiano. Nosotros que somos cristianos, socialismo cristiano, socialismo indoamericano, socialismo, bueno, negroafricano, socialismo caribeño, nuestro socialismo, propio de nuestras realidades, propio de nuestra historia. Ahora, la educación es de Bolívar también. La siguiente frase, concepto más que frase, lineamiento estratégico más que concepto. Las naciones, dijo Bolívar, marcharán hacia su grandeza con el mismo paso con que camine su educación. Su educación, su educación. Ayer estábamos iniciando en Venezuela el año escolar 2006-2007 y fue un día que lo dedicamos todo al inicio del año escolar. Nos fuimos a una zona popular de Caracas a inaugurar un nuevo liceo totalmente reacondicionado y a inaugurar en varias partes del país más de 200 nuevas escuelas totalmente nuevas, liceos totalmente nuevos, dentro de un proceso orientado precisamente a asegurarle a todos los venezolanos y a todas las venezolanas una educación de calidad y totalmente gratuita, como tiene que ser, totalmente gratuita. Y ayer estábamos entonces mostrando algunas cosas, ¿no? Mostrando algunas cosas, resultados de los años, de estos últimos años,
y proyectando hacia el futuro. Por ejemplo, estábamos recordando que cuando la Revolución Bolivariana llegó al poder por vía electoral en 1998, finales del 98, el presupuesto que destinaba el gobierno venezolano a la educación era de 3% del Producto Interno Bruto. 3%. El nivel que recomienda Naciones Unidas, o el promedio, es de 7, aproximadamente 7. Bueno, nosotros hoy estamos en cerca de 10% del Producto Interno Bruto destinado a la educación. Y, bueno, entre otras cosas, Venezuela fue declarada, después de ciento y tantos años, fue declarada por Naciones Unidas ahora territorio libre de analfabetismo. Hemos erradicado el analfabetismo en Venezuela. Y además, bueno, un conjunto de políticas revolucionarias en lo educativo. Por ejemplo, las escuelas que estamos inaugurando, algunas escuelas viejas, pero con buenas estructuras, que las estamos reacondicionando, como la de ayer. Un liceo allí en Caracas, el Luis Espelosín. Un liceo que fue construido, una buena estructura, por allá por el año 45, 46. Y fue construido, ¿saben para cuántos jóvenes? Para 2.000. Para 2.000. Y producto de la privatización de la educación, del abandono de la educación de los últimos años, las últimas décadas del siglo XX, ese liceo llegó a tener, en los años 90, menos de 200 estudiantes. Construido para 2.000. Ah, porque eso estaba en el suelo. No tenía agua, no tenía baños, no tenía instalaciones eléctricas, no tenían presupuesto, se estaba privatizando la educación. Mientras se abandonaban los colegios públicos, se abrían muchos colegios privados, pero solo para los que pueden pagar. Los pobres no pueden pagar educación, si a veces no tienen ni para comer, como debe alimentarse un ser humano. Ahora, ayer abrimos el liceo de nuevo, ya acondicionado para 2.000 estudiantes. Ya tiene 1.200. De 200 ya vamos por 1.200. Y este año debemos llegar a 2.000 estudiantes. Unas instalaciones, pero bueno, modernas. Tienen además cocina y comedor. Ahí todos comen en el liceo. Ahí todos se alimentan. Ahí tienen, ahí se les proporciona todo lo que necesitan: cuadernos, lápices, los libros de estudio. Tienen una buena biblioteca, tienen áreas deportivas, tienen áreas para las danzas y la cultura. Tienen además un tremendo laboratorio de computación con acceso gratuito al internet para que todos se incorporen a las tecnologías de información, comunicación. Pero eso también ocurre en las escuelas primarias, las escuelas bolivarianas. El mismo modelo de educación integral, pues. Los niños en las escuelas bolivarianas, ya vamos a llegar a casi 4.000 en todo el país y más de 1.000.000 de niños estudiando en escuelas bolivarianas. Bueno, los niños al llegar desayunan, después al mediodía almuerzan y en la tarde, antes de irse a casa, meriendan. Y tienen educación integral. Además de eso, se nos ocurrió la idea de convocar a todos los venezolanos que por distintas razones habían terminado, por ejemplo, la primaria hace muchos años o pocos años, pero no habían podido seguir la secundaria. Bueno, ahí tenemos casi 1.000.000 de personas estudiando, terminando la secundaria. Ya se graduaron más de 200.000 hace pocos meses. Sacando la secundaria, ustedes ven allí
abuelas y abuelos que hace 20 o 30 años terminaron la primaria, pero no pudieron. ¿Por qué? La pobreza. La pobreza. Ahora en diciembre se gradúan 200.000 más que terminan su secundaria. ¿Cómo? Esos son métodos revolucionarios. Ellos estudian por videoclases, televisores. ¿Dónde? En la propia comunidad. Es la educación en la casa, en la propia comunidad. No tienen que desplazarse allá a otra ciudad. No. Están ellos reunidos con un facilitador, un profesor, un material todo gratuito. El televisor se lo proveemos. Todos los videos bien preparados, los libros bien preparados. Y sabe de dónde recibimos una ayuda invalorable: de Cuba, la Cuba revolucionaria. La Cuba revolucionaria. Bueno, lo mismo hicimos con la educación superior. Convocamos a todos los venezolanos, eso fue por televisión un día. Una cosa medio loca, pero bueno, de las locuras salen cosas como esta, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo participa. Si no participara el pueblo con emoción, con fe, esto sería imposible. Entonces, convocamos un día por televisión a la Plaza Bolívar de todos los pueblos a que fueran a registrarse. Todos los que, habiendo terminado la secundaria, no importa en qué año, no pudieron seguir la educación superior. Bueno, casi 1 millón también. Igual, hombres y mujeres de mi edad, de más de 50, de 60, otros más jóvenes, y ahora están sacando carrera universitaria. ¿Por dónde? ¿Por qué vía? Lo mismo, en las noches, por videoclases, por televisor, estudios dirigidos, y están estudiando administración, derecho, economía social. Miren, nosotros nos pusimos a sacar la cuenta sumando todos los niños que están, digamos, en la escuela regular, vamos a llamarla, desde preescolar, porque hemos también ideado la educación inicial. Todo niño, ya cuando nace, debe incorporarse al sistema educativo. Desde que está gateando, antes de caminar, es la educación inicial. Inicial, estamos construyendo escuelitas tipo, las llamamos Simoncito, en honor a Bolívar. Simoncito, los Simoncitos. Yo tengo un nieto que tiene 2 años y dice, está un Simoncito. Y el día que lo llevó la mamá al Simoncito, después de que no se quería ir. Ahora, el Simoncito, la escuela bolivariana, los liceos bolivarianos, las escuelas técnicas, las universidades y los estudios en las comunidades, que hemos llamado misiones, la municipalización de la universidad. En Venezuela estamos estudiando, y me incluyo ahí porque yo me la paso estudiando. Venezuela está estudiando más del 60% de la población. Más del 60% de la población. Bueno, los que aprendieron a leer y escribir en una campaña sin precedentes, en año y medio aprendieron a leer y escribir, y con educación de calidad, con un método cubano que se llama Yo Sí Puedo, en 7 semanas, con televisores, como ya he dicho, con buenos instructores, un voluntariado nacional impresionante, hasta las comunidades indígenas en la selva, allá en las altas montañas. Tuvimos que llevar televisores hasta a lomo de bestia, plantas eléctricas para poder encender los televisores. Sí, toda una campaña, pero sin descanso, de cientos de miles de civiles, de militares, sacerdotes cristianos, sacerdotes católicos, es decir, es una avalancha de pueblo participando con la misión, que no haya más analfabetismo en Venezuela. Pero luego, los que se graduaron, 1,5 millones, 1,5 millones en 1 año y medio, lo logramos, cuando el promedio de alfabetizados en Venezuela al año era de 10,000 por año. De 10,000 saltamos a 1,000,000 por año. Vean ustedes el salto.
De 10.000 a 1 millón. Pero ¿qué pasa? No podíamos quedarnos conformes con eso. No podíamos quedarnos con que aprendieran solo a leer y escribir. No, continuamos. Hicimos otra campaña llamada, si aquella se llamó Yo Sí Puedo, la segunda fue Yo Sí Puedo Seguir. Yo Sí Puedo Seguir. Entonces les dijimos, y hay que ver el esfuerzo de hombres y mujeres hasta de 90 años, hasta de 90 años, que bueno, se fueron a seguir, y en 2 años estudiando hasta inglés. Hace poco llegó una señora de 60 años y me dijo, how are you, Chávez? What's your name? Y habla el inglés mejor que yo. Me habló en inglés, tú no te acuerdas que un acto ella tomó la palabra. Yo le entregué el diploma y le dije, ¿y tú qué aprendiste? ¿Qué fue lo que más has aprendido? Inglés, me dijo. Y empezó a hablar inglés ahí. What is your name? What is that? What is this? No sé qué. Bueno, han estudiado matemática, computación, historia, geografía, valores humanos, porque es muy importante en la educación, los valores humanos, el humanismo, el compartir, el sentirnos que somos parte de una sociedad e incorporarnos con amor a ella. En fin, en 2 años ahora, en Venezuela hay ahorita como 200.000 personas que hace 2 años y medio no sabían leer y escribir absolutamente nada, y a estas alturas, 2 años y medio después, ya aprobaron, y bien aprobado, el sexto grado. El sexto grado. Y ahora entraron en la secundaria, y dentro de 2 años sacarán su bachillerato. Sacarán la secundaria y van a seguir para la universidad. No importa la edad que tengan. Eso es mentira, aquel dicho que decía, que mi abuela lo repetía mucho. No, yo le decía, abuela, póngase. Ella sabía leer y me enseñó a mí a leer y escribir. Y a ella le gustaba que yo le leyera los periódicos y tal. Pero ella decía, no, loro viejo no aprende a hablar. Bueno, ella tenía razón, loro viejo no aprende a hablar. Pero como nosotros no somos loros, sino que somos seres humanos, podemos aprender muchas cosas a cualquier edad. A cualquier edad. Bien, solo les comentaba esto porque recordaba la inspiración del Cooper Union. Y yo creo que Venezuela toda se ha convertido en un Cooper Union. Toda Venezuela. Porque además, fíjense, como yo sé que todos son pobres y algunos muy pobres, y precisamente por ser pobres o muy pobres es que no pudieron estudiar más. Entonces, una noche yo dije, bueno, ya va, esta gente está haciendo un esfuerzo grande, pero casi todos tienen, bueno, su pareja, sus hijos, algunos hasta nietos, y tienen que comer algo, ¿de dónde van? Si van a estar estudiando, ¿cómo hacemos? Dije, lo más seguro es que no terminen, no van a poder, aunque quieran, porque bueno, la necesidad obliga. El fenómeno se estaba repitiendo. La misma causa que hace 20 años, cuando ellos tenían a lo mejor 15, los llevó a abandonar la secundaria. 20 años después, la causa está ahí, igualita, la pobreza, tenían que ir a trabajar, aunque sea a vender cosas en la calle, a hacer algo, a pintar una casa, a planchar ropa, para ganar algo. Porque en verdad en Venezuela todavía la pobreza, aunque la hemos bajado, la pobreza extrema, en estos últimos 7 años, en 50%, la pobreza extrema en Venezuela era de 21% cuando llegó la revolución, y hoy va por 10% y vamos rumbo a cero. Pero todavía tenemos pobreza. Todavía tenemos pobreza. Entonces, le estamos dando una beca. Cientos de miles de becas estamos dando a los que están estudiando. ¿Saben de cuánto? Bueno, por estudiar. Tú estás estudiando, cumples con tu horario, sacas buenas notas, apruebas tus materias, eres un alumno responsable. Todos son responsables, porque todos tienen una gran motivación de salir de las tinieblas,
donde los mantuvo el sistema capitalista, que los echó a la pobreza, los echó a la miseria. ¿Cuánto dolor no sentí yo una vez estando en educación primaria, cuando un gran amigo mío no pudo seguir estudiando? Se llama Laurencio Pérez. Era mi amigo del alma. Y Laurencio, estábamos como en cuarto grado, era buen estudiante. Laurencio tuvo que irse a vender mondongo, llamamos allá en Venezuela las vísceras del ganado. Él en una bicicleta, ese era su trabajo. Y yo lo veía que pasaba todos los días, cuando yo iba para la escuela en la mañanita, con mi cuadernito y mis alpargatas, iba Laurencio en la bicicleta. ¿Cuánto dolor sentí yo? Y él también, yo lo vi llorando. Pero es que se moría de hambre su familia. Y tuvo que trabajar, pues Laurencio no estudió más. No estudió más. Hace poco lo vi por allá. Bueno, está, es un hombre de bien. Trabaja por allá, en los llanos. Pero él ha podido ser un ingeniero. Es muy inteligente, Laurencio. Ahora está cargado de hijos. Tiene como 12 hijos. Le fue bien, le rindió bastante la cría. Como 12 hijos. ¿Y viviendo qué? En la pobreza. ¿Eh? ¿Y cuántos Laurencios y Laurencias no hemos conocido nosotros? En fin, por eso decía, entonces le estamos dando becas de $100. $100 mensuales, pero son cientos de miles de becas. La oligarquía venezolana me ataca y dice que yo estoy botando el dinero. Ellos no entienden. Ellos no entienden. Hay que decir como Cristo, perdónalo, Señor, que no saben lo que dicen. Ellos no entienden. Porque ellos piensan solo en función capitalista, que toda inversión tiene que generar ganancia capitalista para el Producto Interno Bruto. Hace poco yo le dije a alguien, bueno, chico, esto no genera Producto Interno Bruto, genera Producto Interno Inteligente. No es bruto, sino inteligente. Y en verdad, Adina Bastida es economista, revolucionaria y una mujer muy inteligente. Fíjate, Adina, yo hablaba hace poco con Fidel, allá en La Habana, ya uniformado él allá en su cuarto de recuperación, ya salió por el pasillo a caminar. Me dijo, ya llegué hasta el ascensor. Ya llegué hasta esta mañana caminé hasta el ascensor. El ascensor queda como a 30 metros. Él fue hasta el ascensor y regresó. Seguro que la próxima vez se mete al ascensor y baja. Pero ya, está como un niño, cuando ya el niño camina. Como ya camino, me dijo. Estaba gateando, ahora camino. Bueno, entonces Fidel me decía, mira, Chávez, hablando de la economía, Fidel tiene unos grandes conocimientos en todas las cosas. Y la economía la estudia mucho. A mí me gusta mucho la economía también. Entonces él me decía, mira, ustedes en Venezuela están utilizando, y es verdad, la misma medición para medir el crecimiento económico, la misma medición que usa, bueno, el sistema capitalista, Popeye. Compañero, Popeye, vicepresidente, ¿no?, de Citgo. Vicepresidente de la Citgo, compañero de muchos años. Fíjate, entonces nosotros estamos midiendo igualito. La economía venezolana ha crecido mucho, ¿no? Mucho, promedio de casi 12% los últimos 3 años, de los primeros lugares en el mundo. Pero sin embargo, esa es la medición tradicional. Se mide, bueno, en bolívares la producción bruta del país, y eso es el crecimiento. Ha sido extraordinario y seguiremos creciendo. Pero allá en Venezuela no medimos, y en ningún país capitalista, medimos, bueno, los servicios, educación, por ejemplo. Ah, no, o sea, no crece un país con la educación. Un país que tenga 15% de analfabetismo y de un año a otro, como nosotros, lo bajamos a cero, ¿qué crecimiento es ese? Ahí no hay crecimiento. Claro que hay crecimiento, y eso vale mucho más que la producción de petróleo, eso vale mucho más que la producción de acero, de hierro. Cosas que están pasando en Venezuela,
Hace una semana atrás, una semana no, hace un mes atrás, inaugurábamos un hospital cardiológico infantil. Maravilloso. Un hospital, el más grande del mundo. Un hospital equipado con, bueno, última tecnología y con una capacidad instalada para hacer hasta 4.000 operaciones del corazón de los niños que tienen problemas congénitos al año. Hasta ahora, según los datos que tenemos, los hospitales más grandes, que hay uno en Estados Unidos, en Alemania y otros, llegan a capacidad de 2.000 operaciones al año. El nuestro, que no es solo para Venezuela, y el mismo nombre lo dice, Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano y Caribeño, abierto para los niños de los pueblos hermanos. Bueno, un hospital, ahí invertimos que más de 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, y todavía falta una segunda parte. Estamos haciendo ahora un hotel. ¿Por qué? Porque vienen las madres que son las que más llevan con el alma a los niños y las situaciones difíciles. Como yo admiro a las mujeres, en verdad, como admiro a las mujeres y a su lucha y a su amor y a su pasión, a su sufrimiento. Las mujeres sufren más que los hombres la miseria y la pobreza, y las mujeres tienen más fuerza pasional para transformar el mundo que nosotros los hombres. Sin ustedes no habría mundo posible. Bueno, y eso allá en el hospital cardiológico es totalmente gratuito. Ahí en ese hotel van a llegar las familias, pues. Niño hospitalizado. Ya hemos operado en los primeros días a razón de 3 niños por día. Un niño. ¿Hay cuántos niños no se murieron porque nacieron con un pequeño defecto en el corazón, pero ni se lo detectaron? Los pobres. Y si se lo detectaron, no hay dinero, no se puede operar. Horrible, cuando yo me enteré en Venezuela hace ya varios años que apenas los hospitales públicos tenían capacidad para operar si acaso 200 niños al año, y que la lista de espera todos los días subía el doble, y había una lista de espera de miles de niños y apenas 200 se podían operar. Dios mío, se están muriendo, ¿cómo es esto? Y comenzamos a trabajar. Nos hizo mucho daño el golpe de Estado, porque nos retardó muchos planes, claro. Nos sabotearon el país, nos lo desestabilizaron, nos sabotearon la economía, y bueno, tuvimos que frenar muchos programas. El golpe de Estado que lanzó el gobierno de Mr. Bush contra nosotros nos hizo perder 2 años, pero ganamos también porque salimos fortalecidos de la batalla. Oigan, acaba de llegar y está con nosotros un ciudadano estadounidense, un patriota y un hombre de una gran honestidad y un gran coraje. Él fue fiscal general de este país y gran opositor a las guerras imperialistas, Ramsey Clark. ¿Saben a quién me hace recordar, amigo Ramsey? Bueno, a aquel, por aquí tengo algunas de sus frases, que habló aquí en este sitio. Yo aquí me estoy quitando el olor a azufre. Aquí yo les agradezco mucho, porque me tocó, en serio se los digo, esta mañana. Créanme, cuando yo llego con mi libro ahí y mi discurso para hablarle allá en el Salón de Naciones Unidas,
olía azufre. Claro, ayer pasó por allá Bush. Ahí mismo habló. Miren, aquí me hizo recordar Ramsey Clark, aquel ciudadano estadounidense que un día habló desde aquí, Samuel Langham Clemens, mejor conocido como Mark Twain. Mark Twain. Así como Abraham Lincoln, ellos hicieron uso de la palabra. Algún día dieron un discurso aquí en Cooper Union. Y aquel, yo creo que, yo con mucho respeto, ¿saben? Porque uno tiene que respetar mucho las creencias, la conciencia, las ideas del pueblo de los Estados Unidos. Pero puedo atreverme a dar una sugerencia a ustedes, los estadounidenses de hoy, y especialmente los jóvenes, las jóvenes, todos sigan el pensamiento de Abraham Lincoln, recupérenlo, levántenlo, pónganlo en alto, conózcanlo a fondo y vayan con él a transformar este país y ayudar a transformar el mundo, a salvar este mundo. Vayan con el pensamiento de Mark Twain, estudien a Mark Twain. Fíjense lo que escribió Mark Twain. En una ocasión, él se opuso a la crueldad y a las agresiones ya del imperialismo que aquí se vino formando. Yo estoy seguro que cuando miles de hombres y de mujeres también se fueron a la batalla para liberar a los Estados Unidos o aquellas 13 colonias del Imperio Británico, estoy seguro que no dieron su vida para que aquí naciera un imperio. Ellos querían que aquí naciera una gran república llena de luces y de virtudes, una república humanista que diera ejemplo al mundo y no que naciera para dominar al mundo y para agredir al mundo. Recuperen ustedes la esencia heroica de los fundadores de esta república, de esta nación norteamericana, estadounidense. Háganlo por el bien de todos. Mark Twain, un opositor radical a la guerra que Estados Unidos libraba contra España con la intención de anexionarse Cuba y las Filipinas. Se opuso a esa guerra. Guerra imperialista, pues. Y Puerto Rico, fíjate lo que dijo, lo que escribió. Expresó lo siguiente. Esto es terrible, ¿eh? Esto es duro, pero cierto en aquel momento. Fíjense, la nueva bandera, escribió, de los Estados Unidos debería ser con las rayas blancas pintadas de negro y las estrellas sustituidas por un cráneo y dos huesos cruzados. Eso lo escribió en febrero de 1901. Y siguió diciendo, yo soy antiimperialista. Antiimperialista. Y nunca aceptaré que el águila imperial pose sus garras en ningún país extranjero. ¿Cuánta falta nos hacen hoy, no uno, sino miles de Mark Twain? Como son ustedes, todos ustedes son antiimperialistas. Harry Belafonte es antiimperialista. Todos ustedes son como Mark Twain. Pero saben una cosa, hay que, ustedes están, yo creo que obligados a multiplicarse, a dar una batalla por dentro de la sociedad estadounidense.
Como dijo Cristo, ustedes están obligados, le dijo un día a sus apóstoles, a ser luz del mundo y sal de la tierra para salvarla a las sociedades de la podredumbre, del hundimiento. Es muy importante, creo yo, esto que estamos comentando en este lugar. Si algo pudiera yo pedirles, les pediría eso como pediría por mi vida, porque tengo conciencia, como ustedes, de la gran amenaza que pende sobre la vida en el planeta Tierra, de la gran amenaza que pende sobre nuestros descendientes. Y que nadie se sienta mal por esto, porque uno dice estas verdades. El pueblo unido será. Que nadie se sienta esto, porque yo puedo entender. Yo puedo entender y lo comprendo. Que algún ciudadano estadounidense se sienta, ¿no?, cuando oye lo que yo digo de su gobierno. Una vez me preguntaba un señor, respetable señor, pero presidente, ¿usted por qué dice esas cosas tan duras de mi gobierno? Yo también, yo soy estadounidense y me siento como afectado. Entonces yo le decía, pero es que no es contra usted, usted es un ciudadano, usted trabaja, usted paga sus impuestos, usted tiene sus hijos, tiene su esposa, conocí a la esposa. Eso fue, ¿saben dónde? En un lugar muy hermoso en Venezuela, ojalá donde ustedes pudieran ir. Se llama Canaima, donde está el salto de agua más alto del mundo, el Salto Ángel. Y ahí van algunos turistas, ¿no? Y él me conoció, yo andaba con mis hijas por allá, con un sombrerito, tratando de pasar desapercibido por unas cataratas. Y no, él me dijo, Mr. President, me dijo, él trabaja en Naciones Unidas, es un empleado en Naciones Unidas. Y yo, ay, soy yo, las yes, no sé qué, cuando usted dijo esto. Bueno, alguien nos ayudó a traducir ahí para entendernos mejor. Entonces él me decía por allá, caminando por la montaña, que cuando yo hablaba así, oye, que ellos también se sentían. Yo trataba de explicarle, pero es que no es contra usted. Una cosa es usted y otra cosa es ese gobierno. Piénselo, véalo de esa manera. Véalo. Y yo sé que el tema es difícil, es complejo, ¿verdad? Porque ustedes tienen orgullo de ser estadounidenses. Y cuando uno dice el imperialismo estadounidense, pudiera haber gente que, bueno, que se confunde y que se siente agredido. No, nadie se siente agredido. Una cosa es el imperialismo y otra cosa es el pueblo estadounidense, la sociedad estadounidense. Ahora, ¿qué pasa? El imperialismo es muy hábil. Como controla la gran mayoría de los grandes medios de comunicación, manipula y bueno, y a veces conduce a un pueblo manipulado a apoyar acciones bestiales. Pero es por ignorancia, es por desconocimiento, pues. La guerra a Irak, por ejemplo, ¿cómo quién puede apoyar una agresión como esa? Bombardear ciudades. Imagínense ustedes, ni Dios lo quiera. Imagínense ustedes, ni Dios lo quiera. Bueno, que de repente comiencen a caer, ni Dios lo quiera nunca jamás. Bueno, misiles sobre Nueva York, eso es un terror. Primero, bueno, hay gente que muere inocente, pero además los que no mueren están como muriendo todos los días. Un terror. Y que destruyan con bombas las centrales eléctricas y se vaya todo el sistema eléctrico y los hospitales y los enfermos que necesitan ser operados, ser atendidos urgentemente, y las escuelas y los depósitos de alimentos, o que les envenenen las aguas. ¡Terror! Bueno, eso fue lo que hicieron en el Líbano hace poco, tal cual. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo. O eso mismo es lo que están haciendo en Irak. Han destrozado Irak. Han destrozado monumentos de miles de años. Ustedes saben, bueno, eso fue la Mesopotamia.
la Mesopotamia, ciudades como Faluya, las tropas del imperio estadounidense, lamentablemente y dolorosamente para ustedes, ¿verdad? Tiene que ser doloroso, porque eso es como cuando yo soy militar y pasé, bueno, desde mis 15 años en el ejército. Ahora, ahí está mi compañero, el embajador Francisco Arias, igual, estuvimos en el ejército. ¿Cuánto sufríamos nosotros, por ejemplo, cuando el Caracazo, cuando el pueblo venezolano, los pobres, los miserables, como dice Víctor Hugo, salieron a las calles a exigir, bueno, que ya estaba bueno ya, de tanta hambre y tanta explotación? Y entonces mandaron a nuestro ejército a las calles. Y el ejército nuestro masacró al pueblo. Hasta niños murieron atravesados por balas de fusil y de ametralladora. Muchos ancianos. Por allá había un manicomio. Y todos los compatriotas que estaban allí, pues ellos sin tener conciencia. Eso fue un desastre, el Caracazo. Dejaron las puertas abiertas y ellos se fueron, salieron. Todos fueron acribillados. Los ranchos de los cerros fueron barridos por ráfagas de ametralladora. En algunos casos desde los propios helicópteros. Entonces uno se sentía muy mal. Decía, oye, yo soy soldado, ¿y cómo es posible que hayamos hecho eso? Aun cuando nosotros no hicimos nada de eso. Pero nuestro ejército lo hizo, nuestra Fuerza Armada. De ahí fue que nos disparamos a una rebelión militar. Nos alzamos contra los que nos estaban obligando a masacrar a nuestro pueblo. Ahora, por eso yo entiendo, el tema no es fácil. El tema no es fácil, porque cuando uno dice el imperio estadounidense, bueno, lamentablemente, pero es la verdad. Bueno, allá en Faluya utilizaron, en muchas otras ciudades de Irak, armas químicas, biológicas, radiológicas de destrucción masiva. En Faluya, después del bombardeo, los últimos bombardeos, bueno, consiguieron hasta los pajaritos muertos todos. No quedó rastro de vida. Las ratas, todas muertas, las cucarachas, todo murió. Las plantas, todo. ¿Eso qué es? Eso es genocidio. Por eso yo he dicho que el presidente de los Estados Unidos debería ser sometido a un tribunal internacional por genocida. Lo terrible es que sigue ocurriendo todos los días y siguen muriendo muchachos estadounidenses y la mayoría de ellos latinos y la mayoría negros, la mayoría también mueren blancos y todos nos duelen igual. Por ahí anda esa madre heroína, la llamo yo, de un joven soldado estadounidense muerto en Irak pidiendo explicaciones. ¿Cómo se llama ella? Cindy Sheehan. Desde aquí, un beso a Cindy Sheehan. Valiente mujer. Ahora, todos los días siguen muriendo muchachos en Irak. No saben ni por qué están muriendo. Están muriendo por una gran mentira y por el ansia imperialista del gobierno de Estados Unidos de adueñarse del petróleo de Irak. Esa es la razón verdadera. Esa es la razón verdadera. Ahora, que es como el caso venezolano.
El golpe contra nosotros también tenía la intención de adueñarse del petróleo venezolano. Pero es que no hace falta eso. Si es que el petróleo venezolano, bien administrado, alcanza para casi todos en este continente. Alcanza para casi todos. Con respeto, con bueno, para eso está la economía, la tecnología. Nosotros, a pesar de las agresiones, porque no queremos dañar a la sociedad estadounidense sobre todo, continuamos enviando diariamente a los Estados Unidos, a pesar de todo, 1,5 millones de barriles diarios de petróleo. Ahora, créanme, si yo mañana decidiera dejar de enviar petróleo a Estados Unidos, el precio de la gasolina aquí, bueno, no sé, se duplicaría. El precio del barril subiría a 150, 200 dólares el barril. Pero no lo queremos hacer. Ni lo vamos a hacer. Solo pedimos respeto. Que se nos respete. Que haya respeto a nuestro gobierno, a nuestro pueblo. Bien, yo decía que hay que mirar atrás la historia para entender lo que hoy vivimos y buscar soluciones. Hermanos, hermanas, permítanme llamarlos desde mi corazón, hermanos, hermanas, porque esos somos nosotros, hermanos. Lincoln, así como hablé de Simón Rodríguez y Cooper, Peter Cooper, igual uno pudiera hablar de Abraham Lincoln y Ezequiel Zamora. Vivieron al mismo tiempo. Mientras aquí comenzaba la guerra de secesión, dirigida sobre todo por los grandes latifundistas del sur, por los esclavistas que se negaban, sobre todo al gobierno, a aceptar el gobierno de Lincoln, que desde este mismo lugar, después de aquel discurso memorable, donde llamó a detener la esclavitud y a buscar el camino de la igualdad social en los Estados Unidos, de aquí salió disparado a la presidencia de la República, y luego comenzó la guerra. Le hicieron la guerra para impedir que pudiera gobernar el país, porque seguramente Abraham Lincoln hubiera conducido este país con sabiduría si lo hubieran dejado gobernar. Lo asesinaron vilmente y le hicieron una guerra que costó, bueno, cientos de miles de vidas y sangre, para evitar la justicia. El pensamiento fascista que aquí anidó desde entonces. Pero en Venezuela pasó algo parecido. La Guerra Federal, 1858, 1859, 1860, la Guerra de los Cinco Años. Era la guerra, bueno, de los pobres contra los ricos. Los pobres querían liberarse de la esclavitud, del atraso, de los grandes latifundios, y los ricos armaron un ejército y masacraron al pueblo. Igual asesinaron a Zamora, el líder popular, y el pueblo siguió siendo explotado. Igual ocurrió aquí con Lincoln. Lo asesinaron y luego continuó el camino que llegó, bueno, al siglo XX y ha llegado al siglo XXI. Un país, Estados Unidos, bueno, donde reina la desigualdad, un pueblo que sufre la pobreza, la falta de seguridad social, con la educación privatizada casi completamente. Qué bueno que existan instituciones como el Cooper Union, que se encarga de atender y de becar y darle todas las facilidades a los estudiantes que aquí vienen. Pero este es un país donde el capitalismo tocó fondo, y el capitalismo es, repito, el camino al infierno. Por eso digo, y fue Carlos Marx el que lo dijo, para salvar al mundo del imperialismo necesitamos muchas cosas. Una de ellas, el despertar del pueblo estadounidense. Es imprescindible, porque son ustedes los que van a salvar este país. Ustedes mismos.
ustedes que tienen la conciencia despierta, vayan y multiplíquense, ya dije hace un rato. Los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, los productores del campo, los sindicatos, los trabajadores, vaya qué importancia. Los intelectuales, los luchadores, los artistas. Este país tiene una gran fuerza social. Yo creo, Harry, que pudiera estar despertando. Uno lo siente desde lejos. Uno lo siente desde lejos. El pueblo estadounidense, el de Abraham Lincoln, aquel que dijo la democracia debe ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El pueblo de Mark Twain, antiimperialista. El pueblo oculto de El Canto de mí mismo, ese gran poeta y esos grandes poetas y cantores, pudiera estar despertando. De Walt Whitman, el gran poeta del pueblo de Martin Luther King, pudiera estar despertando. Es necesario, es imprescindible, para frenar desde dentro la amenaza que se cierne sobre el planeta Tierra. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? No sé, uno no puede. Son ustedes los que tienen que hacerlo. No. Son ustedes, la soberanía. Yo aquí no puedo venir a inmiscuirme en cosas internas, solo hago estos análisis, estas reflexiones, sobre todo motivado por el fuerte olor a azufre que me pegó esta mañana. Oh. Y motivado por el amor que ustedes nos dan, motivado por esta invitación que a mí me llena de honor aquí en Cooper Union, motivado por el discurso tan generoso de este eminente hombre de este país, de este eminente luchador social que es Harry Belafonte, motivado por todos ustedes, por sus gritos, por sus consignas, motivado, me atrevo a hacer estas reflexiones, pero son ustedes los que tienen en sus manos las riendas del futuro. Háganlo por el bien de la humanidad. Háganlo. Háganlo. Liberen este país. Liberen este país tan grande, con tanto potencial. Miren, si llegara un gobierno aquí en Estados Unidos, si llegara un gobierno medianamente consciente, no estamos pidiendo un gobierno comunista, socialista. El venezolano es socialista, pero no aspiramos tanto así de la noche a la mañana. No, un gobierno con sentido, oye, humano, humanista. Si llegara un presidente inteligente, inteligente, miren, saben a quién respeto yo mucho porque lo he conocido, un ciudadano estadounidense que fue presidente de este país, al señor Carter, a Jimmy Carter. Yo lo respeto mucho a Carter. Para mí Carter es un hombre de honor. Me lo ha demostrado. Ustedes saben que en Venezuela tenemos una oposición, una oligarquía, bueno, que arremete con miles de mentiras, manipulando, tratando de que el mundo crea que sí, que Chávez es un tirano, que hay una dictadura en Venezuela. Venezuela es una democracia, que más bien un día Lula, un buen compañero, el presidente de Brasil, llegó a decir algo. Dijo Chávez, en Venezuela más bien hay exceso de democracia. Una figura muy elaborada por Lula, y después él explicó por qué. Eran aquellos días en los que en Venezuela, bueno, llamaban a tumbar el gobierno abiertamente. Eso no se puede permitir, pues. No, hay que respetar las leyes. Respetar las leyes, respetar las instituciones. Pero en fin, entonces, aquí, decía yo, si hubiera un gobierno medianamente inteligente, Carter ha demostrado a mí su inteligencia, su capacidad de análisis, su, su,
su honor, palabra, un hombre de palabra. Así lo creo. Fíjense que fue Carter el que firmó con Panamá la devolución del canal a los panameños. Fue Jimmy Carter. Y le tocó enfrentar a la extrema derecha de aquí. Y hasta de muerte lo amenazaron. Aquí mataron a Kennedy. ¿Quién mató a Kennedy? La extrema derecha estadounidense. Y Kennedy no era ningún comunista. Incluso Kennedy ordenó la invasión de Bahía de Cochino. Pero el mismo Fidel Castro dice que Kennedy era un hombre inteligente, y lo era. Hay unos discursos de Kennedy que son impresionantemente precisos. Kennedy dijo un día, y por eso sería que lo mataron. Él se dio cuenta que había una revolución en el sur, eran los años 60, sabemos. Entonces él decía que había que hacer cambios, que los que detenían las revoluciones pacíficas al mismo tiempo estaban abriéndole paso a revoluciones violentas. Kennedy propuso a los gobernantes de la América Latina que le quitaran las tierras a los latifundistas y le repartieran tierra a los campesinos. Kennedy propuso la Alianza para el Progreso, para ayudar a los miserables, a la gente que vivía en la miseria. Es decir, Kennedy hizo unas propuestas interesantes. ¡Pum! Lo mataron. Igual como mataron a Abraham Lincoln. ¿Y a cuántos otros? Martin Luther King hubiera sido presidente de este país, un presidente negro. Ahora, decía yo que un gobierno que llegara el año que viene, dentro de dos añitos, que es lo que falta para las elecciones aquí, ¿no es? Bueno, piénsenlo, traten de llevar a quién, a alguien a la presidencia, pero que cumpla con el pueblo de los Estados Unidos. Exijan fin a toda guerra. Exijan ustedes que, sea cual sea el gobierno que venga, que se acabe para siempre la agresión contra ningún país de la tierra. Contra ningún país de la tierra. Que se acaben las operaciones de intervención, las agresiones contra otros países. Eso lo puede exigir el pueblo de los Estados Unidos. Solo ustedes pueden lograrlo. En este mundo, difícilmente más nadie. Después de Dios, pues. Yo hoy mostraba allá en Naciones Unidas, recomendándole a los jefes de Estado la lectura y a todos los que estaban quizá oyendo, de un extraordinario libro de Noam Chomsky. Desde aquí saludo a Chomsky. Chomsky, intelectual de alto vuelo. El libro se llama Hegemonía o Supervivencia. Fíjense ustedes, Hegemonía o Supervivencia. Él dice que si la hegemonía del imperio estadounidense, siendo él estadounidense, se consolida en este planeta, no sobrevive la especie humana. Ya no se trata de bombardeos e invasiones y guerras, no. Es que la especie humana pudiera desaparecer. El modo de vida consumista no lo aguanta este planeta. Yo siempre he pensado, a mí me gusta mucho la astronomía, y miro los planetas, y cuando estaba Marte cerquita, agarré un bicho de esos largos para mirar a Marte. Siempre me ha llamado la atención los astros y la ciencia de la astronomía, y me gusta leer mucho sobre el universo, el Big Bang y todas esas teorías. Desde niño, sí. Y bueno, yo siempre he pensado, oye, si aquí hay vida, ¿por qué no pudiera haber vida en otro planeta, verdad? ¿De dónde sacamos nosotros que solo aquí puede haber vida? El planeta Marte es un planeta con características muy parecidas a la Tierra. El planeta Marte, por ejemplo, da el movimiento de rotación, lo da en casi 24 horas, casi exacto al nuestro. La traslación en torno al Sol casi en 365 días.
La forma del planeta es muy parecida a la Tierra, un poco más pequeño, un tercio más o menos. Ahora, allá ustedes saben que la NASA mandó unos carritos hace poco. Hay unos carritos como de oruga que andan por allá dando vueltas y recogiendo muestras. ¿Ve? Eso hay que aplaudirlo. Eso hay que aplaudirlo. Esos son avances. Avances científicos. ¿Cuántas cosas no ha producido Estados Unidos para el desarrollo humano? Medicamentos, la ciencia médica. ¿Cuántos científicos? Bueno, me dicen que aquí estudió Edison, el que inventó la bombilla esta. ¿Ah? Vamos a darle un aplauso a ese exalumno del Cooper Union. ¿Cuántos inventos maravillosos? Para que vean ustedes cuánto pudiera hacer este país por el mundo. ¿Cuánto de cosas positivas para mitigar y acabar en este siglo la miseria, el hambre, la desigualdad? Si aquí hubiera un gobierno que de verdad recogiera el sentimiento del pueblo de los Estados Unidos, el sentimiento de amor por la humanidad, de respeto por los seres humanos. Ahora, entonces, en Marte pareciera que consiguieron, según lo he leído, ¿no? Voy a confiar en lo que he leído, algunas revistas científicas muy serias dicen que allá consiguieron restos de vapor de agua. De vapor de agua. Y algunas rocas donde pareciera que durante muchos años, siglos a lo mejor, como unos acantilados, donde están las huellas de lo que pudieron haber sido las olas de un mar. Y hay minerales. Ahora, ¿pudo haber habido vida en Marte? Una hipótesis, pero ¿y por qué no? Parece que un carrito allá consiguió unos rastros de lo que fue Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver última hora. Les leo esto que está aquí, llegó ahorita, última hora. Declaraciones de Noam Chomsky, hablando del rey de Roma y el que se asoma. Ofrecidas en exclusiva a la cadena CNN. A ver qué dice aquí, tres citas. Los pocos fragmentos que escuché de su discurso decían que Estados... Ah, está hablando de lo que yo dije allí hoy. Parece que ha generado un alboroto. Ustedes saben que yo en verdad no preparo discursos. Hay muchos compañeros, está William Lara, que es periodista, ellos me hacen notas, ¿ves? Ellos hacen, ¿y cómo trabajan? Ellos me hacen estas notas, ¿ves? Y otros me mandan otras notas. Anoche yo venía en el avión, porque estábamos ayer iniciando el año escolar, y después nos fuimos a un acto de condecoración de un grupo de militares nuestros que se han destacado por labores humanitarias. Unos pilotos de helicóptero que fueron a República Dominicana a apagar un incendio en unas montañas muy altas, un parque nacional, ¿eh? Con unos helicópteros, los condecoramos, arriesgaron la vida, eran unas montañas, o son unas montañas de 3.000 metros de altura en helicóptero. Esos muchachos hicieron como 200 vuelos lanzando agua hasta que lograron apagar, luego porque no se podía llegar allá por tierra. Luego, los pilotos de un avión Boeing nuestro de la Fuerza Aérea, que es un tanquero, supertanquero de abastecimiento en el aire para los aviones de combate, pero nosotros lo mandamos a Damasco. Ese avión hizo varios viajes para rescatar miles de ciudadanos, no solo venezolanos, de otros países latinoamericanos que quedaron allá después de la agresión de Israel contra el Líbano. Se fueron a Damasco, a Siria. De allá los rescatamos también, condecoramos a esos muchachos. Y un grupo de más de 160 pilotos y de aviones nuestros que fueron a unas operaciones de maniobras militares con Brasil, Argentina, Uruguay, la Operación Cruz del Sur, y llegaron con todo éxito
Así que hicimos un acto. Yo me vine anoche. Llegamos aquí a las 3 de la mañana. Y a esa hora nos reunimos allá en la casa de nuestro embajador. Yo les preguntaba que mañana cómo será el discurso, qué debo decir, qué creen ustedes. Cada uno habló. Como a las 5 de la mañana, como a las 4 nos fuimos a descansar un poco. Pero yo llego a la habitación y prendo el televisor y está Lula hablando. Y dije, no, yo voy a ver a Lula. Así que me puse a ver el discurso de Lula. Y después vino el de Evo, sacó la hoja de coca. ¡Ra! Lula dio un discurso muy bueno y muy crítico. Solo que a mí me tienen es apuntado. Yo digo una cosita y ¡ra! La ponen así. Pero Lula dijo cosas, bueno, claro, con su estilo, ¿no? Pero Lula, por ejemplo, estaba haciendo una crítica al sistema económico mundial. ¿Eh? A los países más desarrollados que no cumplen con el llamado comercio justo y quieren es dominar al mundo con las economías poderosas. No les importa que nosotros nos atrasemos, nos hundamos en la miseria. Lula estaba hablando de eso y decía algo muy cierto, que hay que buscar la justicia en el mundo para que el mundo pueda ser, bueno, un sitio en que podamos vivir todos en paz. Después vino Evo con la hoja de coca, ra. Y él tiene razón, Evo tiene razón, y fíjense que es el primer discurso que da Evo ahí. Y habló impecable, habló como un... Él es como un manantial. Evo es un hombre auténtico. Él es un indio aymara puro, descendiente de Tupac Katari y de Tupac Amaru. Es un indio puro. Y él es como un manantial. Un manantial. Agua pura, pureza, buena fe. Es un hombre extraordinario. Y entonces él dijo, la coca no es cocaína. O sea, la coca es buena para la Coca-Cola. ¿Eh? Para eso sí es buena, porque la Coca-Cola lleva coca. Entonces quieren obligar a los indígenas bolivianos a erradicar la coca. ¿Y de qué van a vivir si ellos viven desde hace miles de años de sembrar la coca, de masticarla, hacen pan de coca, sacan una bebida, una leche, no es leche, pero es un nutriente para los niños de la coca, pan y no sé cuántas cosas del procesamiento de la hoja de la coca? Ah, que sale la cocaína también. Bueno, entonces hay que combatir la cocaína, pero no la coca. Bueno, eso es como que se prohibiera de repente la explotación del hierro. Prohíbase la explotación del hierro. ¿Por qué? Porque hacen cuchillos del hierro. Y entonces, y alguien le metió el cuchillo por la barriga a otro. Etcétera. ¿Eh? Entonces, Evo, me puse a ver los discursos de Evo, el de Chirac, y así amaneció. Yo me dormí, fue como a las 7 de la mañana, sin preparar discurso. Uno se encomienda a Dios. Yo le dije a Francisco, que él es casi cura, ¿eh? Dije, bueno, Dios me iluminará. Y me llevé un poco de papeles ahí. Claro, ya habíamos leído, habíamos hablado la primera idea. La segunda idea, fíjate, las dije todas, yo soy disciplinado. La primera, ra. Solo que le metí un picantico ahí que no estaba previsto. La segunda también la hablamos. La tercera también, la cinco. Y el libro de Chomsky, que se me ocurrió esta mañana llevármelo para mostrarlo, porque él plantea el tema en toda su crudeza. Si se instalara definitivamente la hegemonía del imperio estadounidense en el mundo, pudiera acabarse la vida en el planeta en este siglo. Y él aduce además, cita informes científicos muy serios. Entonces, lo que yo dije parece que armó un alboroto por ahí. Aquí dice Chomsky, los pocos fragmentos que escuché de su discurso de Chávez decían que Estados Unidos es la mayor amenaza a la paz mundial. Y al decir esto, simplemente está diciendo la opinión mundial. De hecho, lo sabemos por encuestas hechas por Estados Unidos, incluso en Europa,
que es la región con el mayor apoyo a Estados Unidos. Dice después Chomsky, en los sondeos que fueron publicados hace 2 semanas, realizados por Harris, entre los europeos, Estados Unidos es considerado la mayor amenaza a la paz mundial. Es verdad, yo no estoy diciendo nada nuevo, pero es que me caen encima a mí nada más. Me caen encima. Fíjense que, cuánto te agradezco, profesor Chomsky, que salgas en mi defensa. ¿Ve? Él dice que los europeos están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Después dice aquí, termina Chomsky, Irán apareció en segundo lugar, mucho más abajo China, aún más abajo Corea del Norte, prácticamente nada. Y Rusia apenas se menciona, y en el resto del mundo es todavía peor. Bueno, las opiniones sobre los Estados Unidos. Esto es lamentable. En América Latina, sobre todo en Sudamérica, en todas las encuestas que se hacen, los Estados Unidos aparecen en el peor o en la peor de las opiniones del pueblo latinoamericano. Ahora, eso no es culpa. Yo siempre le digo a los latinoamericanos, al pueblo, a los estudiantes, mire, no. Eso de estar quemando la bandera de los Estados Unidos, que antes se estilaba mucho, a mí nunca me ha gustado, porque es un símbolo de una nación, no de un gobierno. ¿Eh? No es un gobierno el responsable. Entonces, no podemos odiar al pueblo de los Estados Unidos. No, tenemos que decir la verdad sobre el gobierno de los Estados Unidos, no el pueblo de los Estados Unidos. Pero lamentablemente hay una asociación directa, pues. Entonces, ustedes ven un estadounidense por allá en Sudamérica, la gente... Cuidado, que este es un gringo. Gringo, go home. creen que es de la CIA, creen que puede estar inventando algo. Porque cuánto atropello nos han hecho en 100 años, invasiones, bombardeos, asesinatos. Bueno, vean lo que pasó en Chile con el compañero Allende. ¿Quién impulsó eso? El gobierno de Estados Unidos. Ahora, en fin, yo no voy a tenerlos aquí hasta el amanecer. Son las 11 de la noche. Yo no soy tan malo como Fidel, ¿no? Fidel habla mucho. Fidel habla mucho, él dice que yo hablo más que él. Ahora, fíjense. No, si Fidel estuviera aquí hablaría hasta las 5 de la mañana. Y ahora que se está recuperando. Y entonces me dijo, hace poco me dijo allá, no, Chávez, estoy comiendo pero bárbaro, parezco un toro flaco que está en engorde. ¿Y saben a quién se parece Fidel ahora? El propio Don Quijote. Porque como ha perdió como 20 kilos y está flaco y largurucho, yo le dije, oye, estás bueno para que filmes una película El Quijote. Pero ya no El Quijote de la Mancha, sino El Quijote de La Habana. Bueno, entonces, fíjense que yo pues muy, muy, muy complacido de venir aquí a hacer estas reflexiones, honrado, hemos traído algunos obsequios. Este obsequio que tenemos acá es para el centro, no, embajador, para la Asociación de Historia de Nueva York. Sí, yo quiero hacer entrega, embajador, por favor, con la señora Jen Aston, si pudiera ella acompañarnos un minuto, perdónenme, para hacer entrega del cuadro, por favor, acérquenmelo, el cuadro, sí, el cuadro, es un cuadro que tiene una gran significación. Ustedes saben que estamos conmemorando los 200 años de Miranda y su expedición libertadora hace 200 años, que salió de aquí, de Nueva York, y con una tripulación de estadounidenses, la mayoría de ellos, 10 de ellos son mártires de la independencia venezolana, porque fueron capturados y fueron ahorcados por el imperio español allá en Venezuela. Ellos son mártires de nuestra revolución, neoyorquinos, estadounidenses, así como nuestro Miranda batalló aquí por la independencia de los Estados Unidos.
batalló aquí con muchos otros hombres y mujeres de México, de Cuba. Eso debe saberlo el pueblo de los Estados Unidos. Miranda fue comandante de tropas en Pensacola, en las Bahamas. Y gracias a la liberación de Pensacola, el ejército de Washington pudo lograr la victoria y consolidar la revolución, la independencia. Ese Miranda, años después, volvió, después de haber ido por Rusia y ser miembro de la corte de Catalina la Grande. Ese caraqueño Miranda después apareció en la Francia revolucionaria y llegó a ser mariscal de Francia, y luego se vino ya casi con 60 años hacia Nueva York a buscar a sus viejos amigos. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos? Thomas Jefferson, viejo camarada de Miranda aquí en la guerra. ¿Quién era el secretario de Estado? Otro gran amigo de Miranda, James Madison. Vino a pedirles apoyo para ir a Venezuela, a libertar a Venezuela. No consiguió apoyo de ellos directamente, pero le permitieron. Le dieron como luz verde. Y se vino a Nueva York y consiguió un barco, le puso como nombre Leander. Consiguió una tripulación de oficiales norteamericanos, viejos amigos algunos de ellos. Y otros eran tripulantes, marineros, y se fue hacia Haití, llegó a Haití, allá consiguió apoyo de los jacobinos negros, consiguió dos barcos más, una bandera tricolor, que es la bandera venezolana, y se fue con un juramento de libertad. De eso hace exactamente 200 años, era 1806, estaba naciendo, por cierto, la Asociación de Historia de Nueva York, tenía 2 años. ¿Quién sabe si Miranda hasta vino a la Asociación de Historia de Nueva York a dar alguna charla en aquellos años, 1804, 1805? 200 años después, aquí estamos los hijos de Miranda, agradecidos a los mártires neoyorquinos, agradecidos de su gesta heroica. Y además, el gobierno bolivariano ha decidido condecorarlos. Voy a leer, señora Jane, para el pueblo de Nueva York es esto, en reconocimiento a aquellos mártires que allá murieron por nosotros y viven en nosotros y son semilla, son raíz que tiene que unirnos hoy, 200 años después, por la conquista de un mundo mejor. Dice así resolución, por disposición del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 156 de la Constitución de la República y con lo dispuesto en los artículos 9 y 14 de la Ley sobre la Condecoración Orden Francisco de Miranda, se confiere la citada condecoración en la clase que se especifica a los ciudadanos que se mencionan a continuación. Señor Teniente Coronel Thomas Donahue, digo presente, vivo con nosotros, mártir. Señor Capitán Yanis Gardner. Señor Capitán Gustavo Burgudo. Señor Teniente Thomas Billops. Señor Teniente Charles Johnson. Señor Teniente Daniel Kemper. Señor Teniente John Ferris. Señor Teniente Miles Hall. Presente. Señor Teniente Francis Farquharson. Presente. Y señor Teniente Paulo George. Presente. Aquí está la medalla, la condecoración y un reconocimiento al pueblo de Nueva York por haber apoyado a Miranda en esa expedición precursora. Y hemos querido que quede pues en la Asociación de Historia de Nueva York. Bueno, ya lo había dicho
En sus palabras de introducción, Harry Belafonte, este retrato, me faltan los datos acá, ¿no?, del retrato, las miradas de Miranda, queremos que quede como un obsequio de nuestro pueblo, bueno, al Cooper Union, para ustedes, como recuerdo de este encuentro. Es parte de una exposición de obras de gran importancia de grandes autores venezolanos. Miranda, impresionante la vida de este hombre. Miranda fue coronel del ejército español. Lo mandaron a Cuba. Y de Cuba, en Cuba desertó y se vino a Estados Unidos y se sumó a los independientes.